Bueno, en esta ocasión vamos a verificar los elementos de la siguiente pestaña titulada Entrada-Salida. Tenemos aquí varias opciones: entrada digital y tenemos también entrada analógica junto con salida digital, salida analógica. En entrada digital tenemos la opción que nos permite invertir la lógica o no invertirla. Si elegimos la opción primera, la que no nos permite invertir la lógica, este sería como el diagrama esquemático para el uso de interruptores o pulsadores con una resistencia pull-up de 2 kiloohmios. Sí. En este caso, bueno, aquí están usando en este ejemplo en particular un puerto digital, la entrada digital número 2. Este es el bloque en cuestión y este sería como la configuración que nos permite enviar el valor digital puesto en el pin 2 por el pulsador hacia el monitor serial. Aquí entonces necesitaríamos utilizar una resistencia externa, pull-up, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de usar este segundo bloque que nos permitiría, bueno, aquí tengo el diagrama de conexiones, ¿sí? Para un pulsador externo. Y como ven ustedes acá, este no se utiliza una resistencia pull-up externa. Este es el bloque digital que lee el pin digital número 2. Este bloque está usando la resistencia interna del microcontrolador. Aquí tenemos entonces la manera en que podemos usar este bloque para enviar el valor de la entrada digital hacia el monitor serial. Eso es lo que tenemos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que necesitamos? Bien, para contestar esa pregunta, vamos a irnos momentáneamente a la tarjeta, al diagrama esquemático de la shield que vamos a usar. Esta es la shield que pretendemos utilizar. Este es el pulsador que vamos a incluir. Si hiciéramos un zoom, lo voy a hacer a continuación, nos damos cuenta que este pulsador, el número 1, utiliza el puerto analógico 1. Es decir, no utiliza un puerto digital, sino un puerto analógico. Esta que ven acá sería como la resistencia pull-up. Me refiero a este. Es la resistencia pull-up. En este caso, es la resistencia número 6. Veamos momentáneamente el diagrama esquemático. Este es el diagrama esquemático de nuestra tarjeta. Voy a hacer un zoom a esta parte del diagrama que es donde se encuentran los interruptores. Tengo cuatro interruptores, pero descontando el reset, aquí tendría este interruptor, se correspondería con este interruptor. Así de sencillo. Bien, podemos apreciar que ella tiene su resistencia pull-up. Está conectada a 5 voltios, justo acá. Aquí están los 5 voltios que estamos usando.
Y bueno, este es el terminal que va al puerto analógico A1. Como ven, mientras no se oprima este pulsador, el puerto analógico 1 está recibiendo 5 voltios. Los 5 voltios que tengo acá. O sea que estos 5 voltios los recibe por defecto. Tan pronto como se oprima el botón, una vez que estos dos elementos se ponen corto, y entonces al puerto analógico se le estaría entregando 0 voltios. Entonces, al oprimirlo, se entrega 0 voltios. Bien, dicho eso, entonces vamos a proceder a la al testeo. Bien, lo primero que haremos será entonces colocar en la palestra el bloque de entrada digital. Pero tenemos nuestro primer problema. Como hemos visto, nuestro interruptor se encuentra conectado a una entrada analógica. Pero aquí no puedo colocar una entrada analógica, a no ser que hagamos uso de un truco que ya aprendimos en una ocasión anterior. Si nos vamos a estructura, tengo aquí dos bloques muy especiales que nos permiten incluir un código Arduino a nuestro programa en bloques. Vamos a usar este porque es el que encajaría aquí. Justo acá. ¿Lo ven? Y ahora bien, vamos a decirle que nosotros queremos, de paso miremos qué es lo que tenemos acá en el programa. Aquí ven ustedes que lo que escriba aquí va a aparecer acá. Entonces, si estuviéramos escribiendo el programa en el IDE de Arduino, pues aquí colocaríamos entre paréntesis A1. ¿Verdad? Entonces aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo escribir A1, refiriéndonos naturalmente a este puerto analógico, el A1. Y al hacerlo, observen, aquí aparece A1. Bien, entonces ya podemos leer. Ahora vamos a visualizar lo que estemos leyendo. Así que nos vamos al puerto serial. Y en el puerto serial vamos a buscar acá este monitor, ¿cierto? Y vamos a colocar lo que queremos imprimir, que sería eso. Obviamente necesitamos el bloque de inicialización del puerto serial A, 9600. Y estamos listos. ¿Ok? Entonces aquí en el programa se ve, bueno, en el setup estamos colocando, estamos inicializando el puerto serial 9600, estamos declarando que el puerto A1 es una entrada y estamos imprimiendo lo que leamos digitalmente en el puerto A1. Lo estamos imprimiendo en el puerto serial. Bien, entonces puedo simplemente hacer esto. Aquí se cargó. Decimos OK y vamos entonces a abrir el puerto serial. Vamos a encenderlo y 1. ¿Lo ven? Es 1. Cuando oprimo, se va a 0. Hermoso, ¿verdad? Listo. ¿Por qué tengo aquí un 1? De hecho, vamos a hacer otra cosilla para evitar que pase tan rápido. Vamos a colocar aquí un timer, un retardo de un segundo, y así la cosa va más lenta. Carguemos otra vez y que observamos que al abrir, bueno, aquí aparece el delay de un segundo, abrimos el monitor serial, lo encendemos y ahora se ve más lento, ¿verdad? Toma la lectura cada segundo. ¿Por qué tenemos aquí un 1 lógico?
Pues porque recuerden que esta internamente, esta shield tiene una resistencia pull-up, cierto, que nos conecta el puerto analógico 1 con 5 voltios, de manera que, voy a borrar acá, volver a continuar, de manera que cuando, cuando arrancamos sin pulsarlo, pues tengo los 5 voltios del VCC. Al oprimirlo, naturalmente, se pone a tierra el puerto analógico y tengo los 0 voltios. Hermoso, ¿verdad? Sí, señores. Hermosísimo. Ahora vamos a visualizar mediante el LED D1 conectado al pin 13 lo que se encuentre en la entrada en el puerto A1. Bien, entonces para ese propósito nos vamos a volver a nuestra pestaña entrada salida, pero esta vez vamos a tomar el bloque de salida digital, y esa salida digital ya por defecto en este caso es el pin 13, ¿verdad? Y bueno, tenemos que insertarle un 1 o un 0. En nuestro caso vamos a insertarle lo que sea que esté presente en la entrada digital conectada al puerto A1. Así que vamos a duplicar esto y lo vamos a colocar justo acá. Y listo. Entonces, esa es nuestra labor en este momento. Entonces, aquí tenemos los cambios. Le agregamos una línea acá que dice, vamos a escribir digitalmente en el pin 13 lo que sea que estemos leyendo digitalmente del puerto analógico. Y entonces carguemos el dichoso programa. Veamos que aquí se carga justamente con el pin 13, pero ya terminada la carga se apaga. Bien, entonces en este momento, ¿qué tenemos actualmente en el puerto serial? Tenemos un 1, ¿no? Y no se enciende. Oprimámoslo, aparece un 0 y se enciende. Lo suelto y se apaga. Lo oprimo y se enciende. Bien, ¿por qué al no oprimirlo está apagado? Bien, vamos a contestar a esa pregunta. Miremos el diagrama esquemático. Aquí está el diagrama esquemático. Esta es la región que nos interesa. Esta que les estoy mostrando acá. Vamos entonces a hacer un zoom para ver con más detalle lo que está pasando acá. Bien, estamos tomando el pin digital 1 en donde está conectado a más 5 voltios, ¿cierto? El ánodo y observen ustedes, bueno, que ya tiene su resistencia pull-up interna, cierto, que sería esta, y está conectado al pin 3, al puerto digital número 13. Entonces está claro que para que se encienda el LED, puesto que ya tenemos acá voy a hacer otro zoom. Puesto que ya tenemos acá un positivo permanentemente en el ánodo, tenemos que colocarle un negativo al cátodo a través de la resistencia para que el LED se encienda, ¿verdad? ¿Y cómo le conecto el negativo al cátodo? Pues insertándole un 0 voltios. O lo que es lo mismo, insertándole un nivel lógico bajo, ¿cierto? Entonces, hasta que no le entregue un 0 al pin 13, no se enciende. De lo contrario, se mantiene apagado. Con un 1, se mantiene apagado. Que es exactamente lo que estamos apreciando justo aquí. ¿Sí? Mira.
apagado sin oprimir, porque estamos entregándole un 1 lógico, o sea 5 voltios, pero se enciende al oprimirlo, porque le estamos entregando 0 lógico. Bien, veamos el uso de la otra shift.